Bueno, y estamos aquí entonces en una columna más de Argentinos sin domesticar. Estamos en el mes de la Declaración de Independencia, por eso nos hemos venido a este lugar, a esta esquina tan tradicional de la ciudad de Brinkmann, es decir, la avenida Brinkmann, Boulevard Belgrano, donde se encuentra emplazado, a mi espalda ustedes pueden ver, el monumento del Bicentenario de la Independencia. Justamente el monumento que se ha construido para recordar este hecho tan importante dentro de nuestra historia argentina. Las dos columnas reflejan los dos siglos que han transcurrido dentro de nuestra historia argentina a partir del 9 de julio de 1816. Este monumento, por supuesto, fue inaugurado en el 2016. Bueno, pero en el día de hoy no vamos a hablar del monumento, vamos a hablar de otro monumento, un monumento histórico que es justamente la denominada Casita de Tucumán. Expresión que para los tucumanos no es de mucho agrado. Ellos consideran que es un poco despectivo el término, pero es que sí tiene una explicación, hay una explicación de por qué mucha gente la denominó de esa manera o ha quedado esa denominación. Podemos decir que la casa de la familia Laguna fue construida en 1760, una típica construcción de la época del dominio español, es decir, amplias galerías con habitaciones al patio, dos patios con aljibe, huerto al fondo, con amplios salones que fueron construidos en paralelo con la calle principal y con esa clásica fachada, ¿no?, que distingue a la Casa de Tucumán, que es de estilo español, como dijimos antes, y que tiene dos columnas muy importantes de orden salomónico. Esta casa, dijimos, fue construida en 1760, perteneció a la familia Laguna, y para 1816, cuando el gobierno nacional decide declarar la independencia, se decide por este edificio. Hay que decir que para 1812 ya la Casa de Tucumán estaba siendo utilizada por el gobierno de la provincia de Tucumán como cuartel general para los ejércitos del norte. Es decir, en la época de la Batalla de Tucumán ya se usaba como un edificio público, como un edificio que albergó las autoridades militares, también fue sede de la aduana durante mucho tiempo. Cuando llegó la decisión política de reunir el Congreso que iba a declarar la independencia, lo primero que se pensó fue reunir al Congreso en el Cabildo de Tucumán, pero en esos días el Cabildo de Tucumán se encontraba en refacciones. De ahí es que se deciden por la casa de la familia Laguna. Para ello, para recibir a los congresistas, a los diputados y a todo el servicio que iba a acompañar, se hicieron varias reformas en la estructura de la casa. Se derribaron paredes para ampliar la sala de sesiones, se construyeron letrinas, se amplió las salas de servicios, etc. La idea era justamente poder, como dijimos, albergar a todos los diputados. La casa de Francisca Bazán de Laguna entonces se va a predisponer y va a sufrir todas estas modificaciones. El Congreso de Tucumán va a sesionar desde el 24 de marzo de 1816 hasta febrero de 1817, que el Congreso definitivamente se traslada a la ciudad de Buenos Aires. Cumplió esa función importantísima de albergar a los diputados que declararían y firmarían la independencia, y luego la casa siguió utilizándose para distintos servicios públicos que requería el gobierno de la provincia del Tucumán. Ahora llegamos a 1869, las condiciones de la casa desde el punto de vista arquitectónico, edilicio, se encontraban en pésimas condiciones, y eso lo demuestra la primera fotografía que se logra tomar en aquellos tiempos, 1869, que corresponde a Ángel Pagnanelli, y ahí se ve claramente en las condiciones en las que se encontraba la casa, totalmente deteriorada. Aún así, el gobierno nacional la adquiere para reconocerla como monumento nacional e invertir los recursos para mejorar la condición de la casa.
Más allá de eso, llegamos a 1904, las condiciones seguían siendo pésimas, entonces el gobierno nacional del momento decide directamente derribar la casa, solo conservar el Salón de la Jura como monumento. Para ello se construye lo que se denomina el Templete, un precioso edificio de estilo arquitectónico europeo, con amplias rejas, y que era en definitiva una especie de pabellón en que en su interior, con un techo de vidrio, conservaba la Sala de la Jura. Tenía también dos amplios murales, grandes murales en bronce, que fueron esculpidos por la escultora tucumana Lola Mora. Esos murales recordaban el 25 de mayo de 1810 y justamente el 9 de julio de 1816, o sea, la declaración de la independencia. También contenía una especie de balcón donde las autoridades nacionales y provinciales podían brindar ahí sus discursos cada 9 de julio. Esto va a ser inaugurado en 1904 y así se va a mantener de esta manera, es decir, un amplio pabellón que en su interior contenía la Sala de la Jura. Por lo tanto, cada vez que un visitante llegaba al lugar con la idea de ver la Casa de Tucumán, se encontraba con este templete, ingresaba al pabellón y ahí adentro había una pequeña casita, por eso aquella denominación de la Casita de Tucumán. Llegado 1940, el gobierno nacional de aquel momento, justamente con una línea histórica nueva, el revisionismo histórico, decide reconstruir la Casa de Tucumán. Va a formar una comisión que se va a encargar de esto, de notables, historiadores, arquitectos, etcétera, dirigida por el historiador Ricardo Levene. Se van a valer fundamentalmente de la foto de Pagnanelli por el frente de la casa, y los planos de la casa original que perteneció a la familia Laguna. Así es que en 1940 empieza la reconstrucción de la Casa de Tucumán y tres años después, el 24 de septiembre de 1943, se reinaugura el presidente Pedro Pablo Ramírez, presidente de facto, reinaugura la Casa de Tucumán, tal cual la conocemos hoy, monumento histórico, y que todos los argentinos podríamos darnos el gusto en algún momento de conocerla y recorrerla. Hoy es un monumento histórico, es un museo que contiene mucho de lo que se utilizó en aquella época colonial para la Jura y para las otras actividades en las que fue utilizada. Bueno, este es entonces el relato que teníamos para el día de hoy, recordando a nuestra querida Casita de Tucumán, dicho con el corazón, ese edificio histórico. Chao, nos vemos.